Buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Estamos inaugurando una muestra temporaria del Museo del Libro de la Lengua, una más, la última de este año, juramos. La muestra esta, como ya habrán visto los que estuvieron recorriendo, es una muestra sobre la presencia del italiano en el lenguaje rioplatense. Cuando nosotros pensamos alrededor de qué hacer con esta muestra temporaria, el museo en general tiene distintas muestras. Tratamos de que a veces haya muestras sobre libros, sobre formas de tratar a los libros, o sobre algún hecho literario en particular. Veníamos en este espacio de haber montado una muestra sobre Los Siete Locos y los Lanzallamas de Roberto Arlt, pero también nos gusta pensar cada ciertos momentos la cuestión específica de la lengua, ¿no? Por la primera muestra temporaria que habíamos hecho era sobre lenguas indígenas del Gran Chaco argentino, y así como en ese momento nos fuimos hacia la relación, digamos, la presencia, la coexistencia de las lenguas indígenas, aquí intentamos pensar otra dimensión de la heterogeneidad lingüística de la Argentina y de algo que atraviesa todas las variedades del español que se hablan en el país, que es la relación con las lenguas migratorias y fundamentalmente con la corriente migratoria que aportó la mayor cantidad de personas, de hechos culturales y de dialectos en nuestro país. Entonces, pensamos así esta muestra sobre la presencia del italiano. Como todas las muestras del museo, la producción y realización de la muestra está a cargo del equipo del museo, y todo lo que habrán visto o verán cuando salgan de aquí, que son objetos, cosas pintadas, textos y la imaginación que se pone en juego, son todas realizadas por el equipo de producción y realización que está aquí en el museo, que es un museo de la Biblioteca Nacional. O sea que todo lo que hacemos aquí está respaldado, organizado y realizado conjuntamente con la biblioteca a la cual pertenecemos. En el caso particular de esta muestra, fue muy central el trabajo en los contenidos de la muestra de Ángela Di Tullio, que está aquí sentada, que en un ratito escucharemos, que es quizás la mayor experta sobre este tema, que no solo la mayor experta que conocemos, sino la mayor experta, podríamos decir, sobre esta cuestión, que viene investigándola, trabajándola, desarrollando sus análisis, y que es una real conocedora de la cuestión lingüística y de la presencia del italiano en nuestras variedades del español. Un poco pensamos también esta muestra en un sentido, que era que recorría memorias de distinta índole, ¿no? Memorias íntimas, memorias personales, memorias familiares, que pensar nos permitía pensar la lengua en una dimensión que para el museo es fundamental, que es la dimensión de la experiencia, ¿no? Mientras montábamos la muestra, charlábamos con gente, charlábamos entre nosotros, y aparecía esa memoria, que es haber escuchado en nuestras familias, en nuestras casas o en nuestros barrios, restos de esos dialectos o del italiano, la relación cultural con las producciones italianas. Por eso en parte en la muestra van a escuchar sonidos o ver imágenes que tienen que ver con ese fluidísimo diálogo de la cultura argentina o fundamentalmente rioplatense, diría, de los que habitamos esta ciudad, con el mundo italiano. Pensando en esa dimensión, ¿no? En esa dimensión de la presencia en nuestras memorias, en nuestras vidas. En el catálogo hay un texto que creo que es un texto precioso, que es escrito por el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que escribe un texto sobre una expresión que usaba su abuela en la infancia de él, ¿no? Él dice, es una expresión que nunca pude saber bien qué significaba. Y sin embargo, era una expresión que en el momento que ella lo pronunciaba, todos entendíamos. Entendíamos qué nos quería decir, cómo nos quería retar, qué quería hacer con esa expresión, y sin embargo, no podríamos traducirla, no sabríamos en qué lugar colocarla. Bueno, a ese lugar queríamos referirnos también con la muestra, cuando pensamos esta muestra al uso nuestro. Y por eso también en esta mesa, además de estar Ángela, que decía, invitamos a alguien que es Roberto Rascella, que hace
No, ya no me fijé cuándo fueron los años de la primera edición, pero en los años 90, ¿no? Escribiste Diálogos en los Patios Rojos. 94, en el 94, por la editorial Paraíso, publicó la primera edición de Diálogos en los Patios Rojos, que con toda la arbitrariedad que esto tiene, creo que es una obra excepcional sobre esta cuestión. Es una obra bellísima. Una novela bellísima, y es una novela donde la lengua, esa lengua mixta y esa lengua de donde se va adquiriendo una tonalidad por el contacto, está plenamente expresada, ¿no? Hay una literatura que surge, la de Roberto, de esa experiencia vital que nosotros queríamos rozar apenas con la muestra y que en la novela está plenamente expresado. Entonces, un poco la idea de esta mesa era invitar a estas dos personas que están aquí, para pensar desde dos perspectivas distintas la cuestión del italiano en la lengua rioplatense. Entonces, por mi parte nada más, solo agradecer a los compañeros del museo, que están todos nombrados en el catálogo y que han hecho una vez más el esfuerzo casi absurdo de montar una muestra. Digo, el esfuerzo casi absurdo porque 7 menos 5... Todavía nos faltaban algunas letras para completar los carteles y teníamos algunos problemitas, pero eso no porque seamos gente remolona que empieza a trabajar tarde, porque algunos de los compañeros estuvieron todo el fin de semana largo aquí adentro y estuvieron la noche hasta tarde y antes de la noche hasta tarde, sino porque las muestras son así. Hay que gratificarlo con un gran risotto. Ay, sí, solo les ofrecemos vino y comida china acá muy cerca. Para mostrar que la cultura es una... Que la heterogeneidad es finalmente lo único que nos habita y que lo festejamos profundamente. Así que muchas gracias a todos y fundamentalmente a todos los que vinieron y a Ángela y a Roberto que están aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, esta muestra tiene que ver con el contacto entre... como dijo muy bien Pía, entre el español de Río, el habla de los argentinos y el italiano. No es el único contacto que se da entre español e italiano. El otro contacto se produjo en la época del Renacimiento, cuando España invadió Italia y tenía gobernaba en zonas del sur y del norte. Y allí también hubo un ingreso de italianismos muy importantes en el español. Eran italianismos pertenecientes a las artes, artes plásticas, a la literatura, a la música, a la guerra, pero el contacto fue totalmente diferente. Fue un contacto primero restringido al léxico, luego a lo que se podría hablar de la alta cultura. Y era un contacto que finalmente no estaba restringido al español, sino que penetró a las distintas lenguas europeas. En cambio, el contacto entre el español de la Argentina y el italiano fue muy diferente, porque en el léxico no está restringido a un área, sino que cubre distintas zonas de la vida cotidiana, con distintas clases de palabras, es decir, no solamente los sustantivos, sino también verbos, también interjecciones, también adjetivos, y no solamente el vocabulario, sino también la fonética, la prosodia, es decir, la entonación, la gramática. Entonces, fue un contacto mucho más amplio y que tiene que ver fundamentalmente con los sectores populares, porque en Argentina se produce a través de una forma híbrida
que es especial en nuestra en Argentina, que es esta lengua híbrida que surgió del contacto, la lengua inmigratoria, que es el cocoliche. Es a través del cocoliche que entran los italianismos, que se produce esta fuerte influencia del italiano en todos los sectores de la lengua. Entonces, y además, pero de todas maneras, esta diferencia entre la alta cultura y la cultura baja va a ser una tensión que se va a producir también en Argentina en relación con la valoración que va a recibir este influjo del italiano, el rechazo que produce desde los primeros textos que hablan acerca del italiano en distintas manifestaciones y que llega, por ejemplo, que llega hasta por lo menos la mitad del siglo XX, que va cambiando esa valoración. Por ejemplo, el primer estudio que se hace sobre el italianismo en la Argentina es de una italiana, Renata Donghi, que lo califica como términos que estaban restringidos a la vida familiar y que eran vulgares y que por lo tanto nunca iban a formar parte de la lengua culta. La misma, una valoración similar va a hacer Rudolf Grossmann en el Patrimonio Lingüístico Rioplatense, que va a decir que la influencia importante para el español de la Argentina la van a dar los anglicismos, los galicismos o palabras del alemán, pero nunca el italiano, porque el italiano iba a desaparecer con el habla de los inmigrantes, de manera que no iba a ser incorporado en el español de la Argentina. Y también esta misma influencia, esta misma valoración se va a dar en una encuesta muy importante que hizo la revista Nosotros, dirigida por un italiano, Roberto Giusti, y un hijo de italiano, Bianchi, Alfredo Bianchi, que es una revista muy prestigiosa que se publica desde 1907 a 1943 y que había estado siempre en polémica con los sectores hispanizantes del centenario. Indo-hispanizantes, es decir, desde Ricardo Rojas a Lugones otras figuras importantes del centenario. Y entonces, en 1928, hace una encuesta sobre la influencia de la cultura italiana en la Argentina. Y para eso invita a intelectuales de origen italiano como Alfonsina Storni, Emilio Ravignani, Arturo Marazzo y otros, y también a otros intelectuales argentinos como Lugones, Evar Méndez y otros. Y todos, o prácticamente todos, van a reducir la influencia italiana a la alta cultura y van a hablar de la influencia en la arquitectura, en la pintura, en la ópera, pero no en cambio en la lengua, porque, señalaba por ejemplo Alfonsina Storni, los italianos no eran leales a su propia lengua, porque como hablaban en dialecto, no tenían el orgullo de su lengua y entonces no la transmitían a sus hijos, de manera que se perdería esa influencia en una generación. El único que, en cambio, señala la importancia del italiano y el hecho de que iba a mantenerse en la lengua fue Evar Méndez, que era el director de la revista Martín Fierro, una revista de vanguardia, en que dos años antes había
participado muy activamente en otra, en otro, en una gran polémica que se había centrado en el meridiano, se llamaba la polémica del meridiano, y que tenía que ver con una pretensión de Guillermo de Torre de que Madrid tenía que ser el meridiano cultural de América. Y esa pretensión había sido rechazada de manera unánime, sobre todo por Borges. Borges había sido uno de los principales participantes. Por eso luego surge, a los 2 años después, surge en una revista de Milán una pretensión similar, pero esta vez sobre el italiano. Y la respuesta había sido que tampoco, esta de la revista Nosotros, era que tampoco el italiano iba a ser importante, porque lo importante no era el factor demográfico, sino la cultura que ya se había formado en Argentina, que era básicamente, decían varios de los participantes, de influencia francesa. Bueno, Evar Méndez, en cambio, había dicho que el teatro, en el teatro se veía la influencia del habla popular italiana. Y esa influencia, a partir del teatro, se iba a extender a otras expresiones culturales. De manera que aquí ya está también esta tensión entre la alta cultura y la cultura popular. Evar Méndez está defendiendo, es el único que reivindica el aporte de los italianos a esta cultura popular, que en cambio había sido menospreciada por todos los otros participantes. Entonces, esta tensión que se da en la lengua también ya se había dado en la colectividad italiana. La colectividad italiana que había llegado a la Argentina en el principio era una colectividad formada por una élite italiana, muchos de ellos exiliados en la época previa al Risorgimento, y que habían creado las instituciones italianas, los diarios, las escuelas, y que también habían mirado con desdén la llegada de los italianos ya con la gran inmigración. La primera gran oleada, que comienza en 1880, era ya considerada como un cierto desprecio, porque ya no eran hablantes de italiano, sino que eran dialectófonos, no eran burgueses como esta élite, sino que eran básicamente campesinos. No eran los representantes de esta alta cultura italiana, sino que tenían una cultura que era una cultura básicamente campesina. Entonces, esta tensión va a darse de manera constante como presencia desde los inicios de la inmigración italiana, y en distintos, después van a ser los argentinos los que ya cuando después de la del optimismo de la política inmigratoria van a ver con malos ojos la presencia italiana que venía a ocupar lugares, que venía a casarse con sus mujeres, que venía a ser una presencia peligrosa. Ahora bien, desde el punto de vista lingüístico, entonces, los italianos eran dialectófonos. Y esta fue no era una particularidad de la inmigración italiana a la Argentina, sino que era la realidad de Italia hasta mediados o quizás un poco más del siglo XX. Solamente el 18% de la población italiana hablaba italiano. El italiano era una lengua
que estaba restringida a la lengua escrita, no era lengua hablada. La lengua hablada, como decía Gramsci, las lenguas populares son los dialectos. En los dialectos se habla, se expresan los sentimientos, los aspectos importantes de la vida italiana. Lo otro, decía Gramsci, la lengua culta era un esperanto, una lengua artificial que nadie hablaba. Bueno, y en Argentina es a partir de estos dialectos y de ese contacto, el esfuerzo por aprender el español se refleja en el surgimiento de estas interlenguas, es decir, de una variedad de lengua que trataba de acercarse de manera progresiva al español, sin lograrlo plenamente. Entonces era una variedad incorrecta, defectuosa, que era la que era rechazada por los distintos sectores sociales. En algún momento, surge una literatura popular escrita en esta variedad. La primera obra que se publica en 1886, Los amores de la di Giacumina, escrita per il licos del dueño de la fondita El Pacarito, es una obra escrita por un argentino, se cree que fue un amigo de Fray Mocho, en un diario que hacía la propaganda política de Juárez Celman, el liberal. Y esta obra, este folletín, tuvo un éxito enorme. Fue publicada entonces como folletín, primero aparece en el diario, luego aparece como un folletín, alcanza varias publicaciones, y Quesada, Ernesto Quesada, que era un gran intelectual de la época, denuncia en un texto muy importante acerca del criollismo la popularidad de esta obra que había alcanzado, que había llegado a ser publicada y que había tenido un éxito en distintos sectores sociales de la Argentina. Y Miguel Cané, que se entera a través del texto de Quesada de la existencia de esta obra, dice: el Cocoliche me encanta, me fascina, me inquieta. Es decir, que ahí se enteró de la existencia del Cocoliche como algo inquietante, como algo... como algo... Como la ley de residencia. Bueno, está muy inquieta. Inmediatamente reacciona. Bueno, pero el término, esta lengua híbrida de Giacumina, que se publicó el año pasado en la biblioteca a partir del texto del Liberal, del periódico, que era distinto en algunos aspectos al folletín homónimo y que después dio lugar a una gran literatura, a una serie de textos, un sainete, un texto escrito por en lengua gauchesca también sobre el mismo personaje, se basaba en el dialecto genovés, que era el preponderante en esa época en Buenos Aires, sobre todo en el barrio de La Boca. En 1890, en cambio, en el Teatro de los Podestá surge un personaje llamado Francesco Cocoliche, que era un obrero del circo que había tomado la palabra y que había construido este personaje con esa forma de hablar ridícula, que se quería hacer el criollo, pero que evidentemente no le salía, y que entonces crea esta figura, la del Cocoliche. Este se convierte en un personaje
que va a ser característico de los sainetes. Y va a tener ya como base no el genovés, que era un dialecto septentrional, sino un dialecto meridional, el calabrés. Entonces, este es el origen de la palabra cocoliche. Pero, bueno, el cocoliche, luego de nombre de personaje, pasa a designar la lengua defectuosa, esta lengua híbrida, esta lengua mixta, la lengua inmigratoria que habla el inmigrante italiano. Y luego también se va a convertir en una de las designaciones del italiano. Al italiano se lo llamaba en un momento bachicha, porque la palabra Bautista, el nombre Bautista, era muy popular entre los genoveses, entonces ahí toma bachicha. Por ejemplo, Sarmiento, en su polémica contra los italianos, los llamaba los bachichas. Después también Nápoles, Grébano, etc. Pero el nombre que es el que va a ser el más popular va a ser el que tiene que ver con la inmigración del sur, napolitano, ¿no? ¿Se acuerdan del personaje del Martín Fierro, Papolitano? Bueno, y de ahí viene por aféresis Tano, ¿no? Y otro de los nombres era también Cocoliche. Esta cantidad de nombres que designan al italiano, y además el hecho de que la única variedad inmigratoria que tiene nombre es la del italiano, el cocoliche, está indicando la visibilidad que tenía el italiano en todo este periodo inmigratorio, que no es la misma, que no se da con otros grupos inmigratorios que a veces superan a los italianos. Si bien hasta 1915 el italiano era el grupo más numeroso, después comienzan a hacerlo los españoles, sobre todo los gallegos, ¿no? Entre los españoles. Pero, sin embargo, el gallego nunca llegó a formar algo así como un cocoliche. Y tampoco tiene esa visibilidad, si bien aparece el gallego como otro personaje en el sainete, no va a tener la caracterización, ni va a tener tampoco, ni va a dar lugar tampoco a un estereotipo tan fuerte como el del italiano. Por otra parte, otro factor importante es que a partir del cocoliche, el criollo se toma elementos de esta lengua híbrida y lo modifica desde el punto de vista fonético por su forma o por su significado. Y así va a surgir gran parte del lunfardo. Es decir, más del 40% de los lunfardismos son de origen italiano. Y esto tiene que ver, no sería posible si no hubiera existido el cocoliche. Es decir, que el cocoliche era la base de la cual el criollo tomaba la palabra y la cambiaba. Por ejemplo, desde una palabra como manjar, que significa comer, en el lunfardo, en lugar de un verbo de consumición física, va a pasar a entender, a pasar a entenderse como un verbo de un proceso intelectual. Va a significar entender, captar, darse cuenta. Entonces, este significado metafórico de las palabras italianas va a ser muy frecuente. Por ejemplo, palabras como, pensando en procesos incluso más recientes, por ejemplo, polenta,
¿no? En el español de Argentina no solo significa la comida, ¿no? El plato, sino significa tener polenta, significa tener energía. Bueno, es todo lo contrario a polentone en italiano. Polentone es una persona pesada, que no de reacciones lentas. Bueno, ahí se ve entonces ese proceso, cómo se da de manera distinta. Lo mismo se da en muchísimas palabras. Por ejemplo, bagallo, ¿no? Viene bagaglio, que es el equipaje. Pero bueno, el equipaje estaría asociado con algo feo. Bueno, y se extiende a una mujer que no muy agraciada, ¿no? Bueno, entonces este juego que es característico del lunfardo tiene que ver con ese gesto, con una característica del italiano que está vinculada al humorismo, a lo criptohumorístico que tiene que ver con el lunfardo. Y bueno, otro factor que me parece importante que tiene que ver con la influencia italiana en la Argentina es lo que mencionaba Pía acerca del texto de Horacio González para el catálogo. Es decir, el tomar esa expresión de la abuela que no se entendía, pero que formaba parte ya de la familia. Y es algo parecido ocurre, por ejemplo, en Manuel Puig, en las cartas que enviaba a su familia, recogidas en los dos tomos de Querida Familia, aparecen muchas palabras que son parmesanismos, porque la madre de Puig era hija de parmigianos. Entonces, hay un léxico familiar que era entendido por toda la familia, y entonces él escribe esas cartas introduciendo estos términos, y en el libro aparece luego en un glosario. A mí me pasa lo mismo. Mi familia era una familia abruzzesa, y yo tengo competencia pasiva de abruzzés, pero no competencia activa. Pero con mi hermana o con los miembros de mi familia tenemos ese léxico familiar, el léxico del que hablaba Natalia Ginzburg como un factor que separaba a la familia del resto de la comunidad, pero la unía a sus miembros. Y creo que en ese sentido también me parece que están los calabresismos en la obra de Roberto Rasquella, que inaugura un cocoliche que no está ligado a todos estos aspectos de desvalorización, de lengua baja, de tensión entre la alta literatura y la baja literatura, sino que introduce ese vocabulario en la lengua de la poesía, de la alta novela, a través de su obra. Bueno, listo. Usted nombró a Borges. Sí. Borges sostenía, por lo menos lo escribió, de que el italiano no existe. Él dice que es un dialecto que ha visto Leatri, ¿no? O sea, un dialecto que venció a los demás. Pero es la historia de todas las lenguas. Porque en realidad también se puede decir eso del español. Es decir, el castellano venció al leonés, al aragonés, porque tuvo un buen ejército, porque tuvo reyes que fueron más hábiles en la conquista sobre los árabes. El problema que Dante veía en De vulgar y elocuencia entre el italiano y el Dante escribía fiorentino. Claro, pero era un dialecto también. Lo que pasa es que Italia no tenía una corte.
Esa era la diferencia, eso es lo que veía de manera dramática Dante. Es decir, sí, había un fiorentino que era la lengua de la cultura, claro, pero no tenía la fuerza que de la imposición que daba la corte, que daba el reino. Por eso la frase de Nebrija, que la lengua es compañera del imperio, realmente era lo que le faltaba al italiano. Es decir, no había un imperio que estuviera, ni siquiera cuando se forma el reino de Italia con los piamonteses, ni siquiera en ese momento era tan esta unidad italiana llegó a tener la fuerza que pudo tener un reino como el de Castilla en España. Me parece que o como ocurrió en otros países de Europa. Así que yo creo que Borges tenía una visión muy negativa hacia el italiano de la Argentina. Siempre decía que los italianos en la Argentina podían todo menos ser respetados o algo por el estilo. Así lo dice en el Evaristo Carriego, que decía que el personaje era hijo de una italiana y que rechazaba esa lengua, ese origen. Si es así, despreciaba más del 50% de nosotros. Bueno, yo diría que Roberto, sí, pero todavía no habló. Después hay un vino para dialogar afuera y seguir charlando. Si hay dos, no, se van a apurar. Bueno, a mí me resulta un poco difícil ubicarme en este momento por dos razones. Primero, porque no puedo pretender de ningún modo hacer como una historia cronológica, a pesar de haber leído mucho, etcétera, etcétera, de lo que puede, lo que puede haber pesado de alguna manera, lo que puede haber significado en la Argentina, Italia, en su conjunto. Y después no quiero, por razones éticas, hacer un exceso de referencia a mis propios textos. Pero lo que voy a hacer es un poco, acá se han pronunciado varias palabras, algunas de ellas como en tensión, que es interesante, ¿no? Alta y baja cultura, experiencia, bueno, de algún modo surgió lo de Miguel Cané y a mí se me ocurrió recordar que él fue uno de los inventores de la ley de residencia. Entonces, el problema, como siempre, es ideológico-poético, ¿no? Eso es lo que... Y lo digo porque ahí sí voy a hacer una referencia a mi propia experiencia personal. Me voy a referir a eso. Debía correr el año 1937. Yo tengo una anécdota, es extraña la memoria, ¿no? Hay una memoria al revés, digamos, ¿no? Complejo el asunto, como que uno se acuerda de ciertas cosas y 30 años después dice, ah, por algo me acordaba de esto. Yo debía tener 7 años, por ahí. Una cosa, al mismo tiempo seguramente, yo vivía en el barrio de Boedo, nací en Boedo, al mismo tiempo, yo no lo sabía, yo tenía 7 años, seguramente Armando Discepolo estrenaba una de sus obras, ¿no? La primera obra de Discepolo yo la vi como cuando tenía 40 y pico de años, algo así, ¿no? Así pasaron unos cuantos años después. En mi casa, mi padre era sastre, ¿no? Y vivía ahí en la calle Muñiz, en uno de esos departamentos a lo largo de... que aparece a lo largo de un pasillo, al fondo un higuera, un tipo que tocaba el bandoneón malamente en el departamento de al lado con un loro que nos tenía locos a cada momento. Bueno, un día mi mamá se queda como encerrada en una habitación.
Entonces mi papá era sastre, trabajaba de estajo, sastre a domicilio, por unidades, ¿no? Me pide la medialuna, con la idea de... La medialuna es un... No creo que se use la... Es como una medialuna de madera sobre la cual los sastres planchaban. Seguramente con la idea de abrir esa habitación, la cerradura, golpearla. Y yo, que tenía 7 años, le pedí plata para ir a comprar medialunas. Muchísimos años después, no hace mucho tiempo, hace 5 o 6 años, en la Facultad de Psicología de hoy, en la vieja Facultad de Letras, donde estudié en un tiempo, en la calle Independencia, me invitaron a una interesante, una mesa redonda, sobre la palabra, pero desde el padre, no desde la madre. Y eso me hizo reflexionar, y ahí me acordé de este episodio. Y entonces me pregunté, bueno, ¿por qué me acordaba yo de eso? ¿Por qué yo fijé eso? Ese episodio. Y yo dije, bueno, ahí hubo un hueco, pensé. Un hueco que era, ¿en qué? Yo les entendía, pues ellos hablaban en dialecto en mi casa. Y aclaro que los dialectos, en general, en toda Italia, pero especialmente en el sur, son terribles porque hay cambios de pueblo en pueblo. Hay pueblos... algunos no entienden ciertas cosas del pueblo que está a pocos kilómetros. Mi familia es de plena montaña, ¿no? Era de plena montaña. Y hubo un hueco ahí. Ese hueco era la lengua, evidentemente. ¿En qué les contestaba? No me acuerdo. No me acordaba de mi voz. No me acordaba, digo, ¿qué voz tenía yo? ¿En qué les contestaba yo? Ahí hubo un hueco. Que con los años, y aquí viene lo importante, ¿no? Italia tuvo en la posguerra, en la segunda posguerra, una fuertísima presencia en el Río de la Plata, a través del cine, a través de textos políticos, del pensamiento político, ¿no? Fundamentalmente las primeras lecturas de Gramsci que se hicieron en esa época. La literatura, toda esa generación impresionante, irrepetible seguramente, esa especie de 20 años de oro de la literatura italiana, ¿no? Piensen ustedes en el cine, en Visconti, Antonioni, Fellini, para todos los gustos, ¿no? Rossellini, el fenómeno del neorrealismo. Piensen en la narrativa, piensen en Pavese, en Pratolini, Moravia, Vittorini, aquellos debates extraordinarios. Hay un debate impresionante en la revista que dirigía Vittorini, El Politécnico, que era una revista muy importante. En un tiempo tenía la idea, en una de las revistas en que estuve, de reproducirla, en un debate que tuvo con Togliatti, por ejemplo. Bueno, y muchos otros, y los poetas, bueno, Montale, Quasimodo, Ungaretti, Saba, increíble, ¿no? Una cosa impresionante, no se volvió a repetir nunca más en Italia. Acaban de morir en Italia hace pocos años Mario Luzzi y Andrea Zanzotto, ¿no? Consolo, Vincenzo Consolo, el siciliano, ¿y por qué los nombro? Y hace muchos años Carlo Emilio Galla. Bueno, a esto voy, dialecto. Esto es lo importante, es decir, el problema de los dialectos en última instancia es un problema político, cultural y político y poético, por lo tanto. El fascismo prohibía los dialectos, prohibía la utilización de los dialectos, porque es la vida viva. Además, los grandes escritores italianos, muchos de ellos, a través de distintas experiencias, Galla es fundamentalmente... como recogiendo experiencia de lo que de alguna manera puede llamarse el barroco italiano anterior, la mezcla de dialectos, una operación realmente de vanguardia. Es decir, Pasolini decía que Galla era el Joyce italiano, y tiene razón. Así como
Gada es poco conocido en la Argentina como novelista, ¿no? Pasolini tampoco es muy bien conocido como poeta. ¿Y qué tenían de común, de alguna manera, un Pasolini y un Gada? La valorización profunda del lenguaje. Es decir, hay un libro muy importante de alguien que por desgracia falleció hace unos años, de Vanni Blangino. Vanni Blangino es un italiano, era italiano, hijo de italiano, llegó a Buenos Aires en aquella última inmigración fuerte italiana de los años 48, estudió en la Universidad de Buenos Aires, después volvió a Italia y ahí le fundó, creo que la fundó, la Cátedra de Literatura Iberoamericana en Roma y formó prácticamente una escuela de investigadores que se dedica fundamentalmente a la relación entre Italia y Argentina, fundamentalmente a escritores argentinos de origen, de ascendencia italiana. Y Vanni Blangino dice una cosa muy interesante en este Más allá del océano, se llama ese libro, publicado hace años, y él emplea, es interesante, empieza diciendo que la cuestión de la relación entre Italia y Argentina, fundamentalmente de la Argentina, no de cualquier otro país hispanohablante de América, es lo que él llama una identidad compleja. Claro. Y yo le agregaría un poco, como especie de reverso de este concepto de identidad compleja, lo que podríamos llamar la alteridad móvil. Yo creo que el hecho de radicalizar de algún modo un lenguaje determinado, que es una operación de vanguardia, evidentemente, vos decías el caso del cocoliche, ¿no es cierto? Los procedimientos de alguna manera que se pueden de alguna manera utilizar, la palabra procedimiento no es buena en arte, ¿no? Pero para entenderlo de algún modo, ciertos mecanismos de invención lingüística son realmente, tienden a una deformación, que en última instancia es el origen de una poesía posible. Es decir, el caso de Armando Discepolo. Ciertas obras de Armando Discepolo son de una sutileza extraordinaria. Una obra como Babilonia, como Stefano. Hay que leer el subtexto, cómo el sentido. Es decir, hay palabras que explotan prácticamente de significado, un poder polisémico extraordinario, de esa ambigüedad necesaria que se debe dar en la buena poesía. Entendiendo como poesía toda la literatura, aún la música, cuando es gran música, también es poesía, ¿no? Yo creo que es la mejor de todas las poesías, la música es envidiable, ¿no? Y aquí, yo digo, yo pensaba en mi experiencia personal, ¿por qué después de tantos años, de pasados muchos años, yo personalmente me dedicaba al cine desde ya, y eso para mí fue muy importante, la época de tanto auge del neorrealismo, porque el contacto con el realismo italiano, que es el realismo, es una cosa muy difícil de definir, además es una actitud que otra cosa, ¿no? Especialmente en el cine, les diría yo, ¿no? Porque había fuertes personalidades. Una película como Ladrones de Bicicleta ya no es una película típicamente neorrealista, en el sentido que puede ser el paisaje de Rossellini o el propio el Lustrabota, que es la película anterior de Sica. A mí me enseñó personalmente el valor del aspecto documental, la base documental, aún en relación después con los años de la literatura, pero no la literatura como documento, que es una cosa distinta. El aspecto documental como, digamos, como paso previo al ensimismamiento en una determinada realidad. Es decir,
a convertir lo temático en expresivo. Y David Viña, en ese texto maravilloso, extraordinario, que tiene sobre el grotesco, ¿no? Realmente dice una cosa importantísima en este sentido. ¿Cómo se fue produciendo con Armando Discépolo un desplazamiento hacia la expresión? Y aquí aparecen cosas ya muy complejas, ¿no? La relación entre la alta y la baja cultura, qué se entiende realmente como popularidad, este concepto de popular que está tan deteriorado, me parece, ¿no? Parecería que lo popular es lo que atrae a millones de personas. No sé, no es así. Así como no es cierto lo contrario tampoco, ¿no? Aclaremos, Bertolt Brecht tenía un decálogo impresionante, no lo recuerdo bien ahora, donde trataba de definir de alguna manera cuál podía ser un concepto de popularidad en el verdadero sentido, digamos, revolucionario, ¿no? De afectar a las conciencias, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? Yo me lo pregunto, ya tengo unos cuantos años encima y al costado, como decía. No al costado, no por vos, claro. No, puedo terminar asesinado por dos mujeres. Violencia de género. ¿Por qué a mí se me ocurrió radicalizar esa experiencia? Eso es algo que yo no tengo una explicación. La explicación quizá esté en, ¿cómo les podría decir? Es decir, cualquier ser humano pasa por distintas experiencias, ¿no es cierto? Tiene experiencias afectivas, políticas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. De ese cruce se dio en algún momento eso de radicalizar ese cocoliche, ¿no? Yo creo que una radicalización. En la literatura argentina, por ejemplo, en el mismo caso de Olivari, que es un gran escritor, yo sé de paso, en Nicolás Olivari, en Ar también, todos estos vocablos aparecen siempre todavía entre comillas, ¿no es cierto? O subrayados, ¿no? Es así. No, el paso más adelante, si me permite la expresión, era que todo el texto tuviera una unidad determinada. Y aquí acá habría que ver la influencia que puede haber tenido aquella actitud de Pasolini cuando habla también en relación al cine del discurso libre indirecto, ¿no? Que no es para desordenar ahora, desde ya. Ahora, lo que yo siento con respecto, personalmente, que a mí me duele mucho cómo la presencia italiana en la Argentina se fue perdiendo después. Aquel periodo de oro de la presencia italiana en el cine, que llegaba a grandes sectores, en la literatura, que también se leía muchísimo, pero en Italia mismo hay un olvido de toda esa generación. Después de tantos años, se les tuvieron el atrevimiento, por suerte, lo leía en el Corriere de la Sera los otros días, de reeditar las crónicas de Pobres Amantes de Pratolini, ¿no? Evidentemente en Italia hay una crisis, una decadencia monstruosa, basta con leer los diarios, ¿no? Y aquí, para terminar, para no atosigarlos, como diría alguien, hay un concepto en Blengino que es muy interesante, se atreve a decir, yo les voy a leer. Acá tengo anotada la página. Página
133, creo que no sé. Mire lo que dice Longino en este libro. ¿Puede ser con micrófono, por favor? Sí, sí, no, es que todavía no estoy. Lo estoy buscando. Está bueno, sí, mijo, claro. Escuchen esto. Que habla de una especie como que a pesar de todo hay una relación oscura y que sigue siendo importante entre Italia y Argentina, por razones obvias. Como lo que uno de ustedes decía recién, el 50% somos de ascendencia de primera, segunda, tercera generación y siempre algo queda, ¿no es cierto? Él decía, si consideramos que la del inmigrante emigrante es una temática puente italiana y argentina a la vez, no puede dejar de sorprender que en la Italia unida, donde la lengua oficial creaba una divergencia aún mayor numéricamente entre hablantes dialectales y hablantes italianos, y donde se contaba con una riquísima tradición cultural dialectal del teatro popular a la poesía, no haya habido una equivalencia a la transición expresiva y crítica semejante a lo que para la cultura nacional argentina representaron el sainete y el grotesco. Es decir, que la olimpicidad expresiva de la lengua culta no se haya sentido puesta en discusión con operaciones semejantes a estas realizadas en Argentina. Es probable que ello se deba al hecho de que en Italia la represión lingüística sobre las clases populares era tal y tan unánime que éstas, aun con su riquísima tradición dialectal, nunca lograron plantear el problema en términos reales, de modo tal de sacudir a la cultura oficial de su sopor lingüístico, fenómeno que se produce, en cambio, contemporáneamente en un país extranjero y en el cuerpo de una lengua extranjera, por obra de trabajadores italianos y de intelectuales argentinos. Y esto está escrito hace unos cuantos años, ¿no? Esto es del año 80. La primera edición. A ver. 1987. Miren ustedes lo que escribía ya Longino, ¿no? Bueno, habría muchísimas cosas, pero bueno. Conté algunas cositas por acá, pero no importa. Sí, decía lo último. Viñas decía, utilizaba una hermosa imagen al hablar de ese grotesco, ¿no? Hablaba del sufrimiento que no tenía voz, el sufrimiento que no tenía voz de los inmigrantes, de los... Y él decía que en un momento, esto se ve en las últimas obras de Armando Discepolo, de cómo él se retira del patio al interior, es cierto, al interior, a las habitaciones, es decir, a la intimidad de la gente, a lo que podríamos llamar las conciencias, ¿no? Es decir, y en este sentido, aún creo que se está frente a un hecho que no es solamente poético, sino político, ¿no? Porque uno tiene que pensar que mientras las sociedades no progresen desde el interior de las conciencias, siempre va a haber terribles traiciones, ¿eh? Terribles ofensas a los pueblos, ¿no? Y nada más, porque si no...